pasó? Mónica me dijo que estuvo Elías. Me quiero morir, mamá. Me quiero morir. ¿Discutieron? No, no, lo eché a patadas. Lucila, pero ¿no sería mejor que ustedes conversaran? ¿Conversar qué, mamá? ¿Qué estás diciendo si vino con un desparpajo? Pero tal vez él está seguro de no hacerlo nunca más. ¿Qué, ahora lo vas a defender también? No, no, si yo no lo defiendo. Estuvo pésimo. A ese crápula no tendrías que dirigirle la palabra nunca más. Estoy embarazada, mamá. Es el padre de mi hijo. No lo que más sé decir. Ay, Lucila. ¿No será que tu corazón ya lo perdonó? No, no pongas esa cara. Me hace sentir mal. Pues sabrás. Sentate. Sé que traicionaste a la familia. No soy tonta. Sin embargo, me conviene defenderte. De nada sirvió esa historia que me contaste. Dante decía la verdad. No, no, tía. No es así. ¿Por qué no me crees a mí? Basta, Laureano. No me tomes por idiota. Sé con quién estoy tratando. Bueno, me imagino que ahora vas a cambiar los planes para Acuarel. ¿Te das cuenta? Esa cabezota ni siquiera te sirve para imaginar bien. No. No voy a cambiar mis planes. Servirme la empresa de los Álvarez Toledo en bandeja de plata hará que te perdone y que nadie se entere. Ni de esto, ni de lo del doctor Carisomo. Los dos sabemos que su muerte no fue un accidente. Fuiste muy tonto, Laureano, al contarle una cosa así a Miss Helen. Muy tonto. ¡Ay! Pero Zacarías, ¿qué hace? ¡Por Dios! Es la segunda cosa que rompe en un rato. ¡Qué cosa! Dios, ¿qué es lo que tiene usted la mano? La mano chopo tiene el tipo. ¡Qué bombao es lo tío! ¡Qué bato! Ya mismo me anda juntando plata para yo no darle la vajilla a su madame. ¡Ay! Miren lo que... ¿Qué es lo que le pasa a usted? No, nada, nada. Yo tiene... No, quédese tranquila. No sé lo que me pasa, meme. Estoy muy nervioso. Me siento para el demonio, Iguti. Discúlpeme. ¿Nervioso? Dice que está nervioso. Como si fuera el único que tiene problemas. Seguro que no quieren comer nada, ¿no? Sí. Mira que tengo las tortas más ricas de la zona. Ah. ¿No? Me parece que este hombre es un poco amarrete, ¿no? No quiere pagar una porción de torta. ¡Qué vergüenza! ¿Una? ¿Eh? Sí, una, por favor. Ahí está. Muy amable. ¿Sabe una cosa? En París, cuando yo trabajaba en la cúpula, en la tarjeta... Basta, basta, Len, por favor. No queremos nada. ¿Por qué no nos dejas solos? Es una historia muy interesante. No, basta. Gracias, Len. No quiero nada. Perdón. Por eso no quiero venir más a la cúpula, porque este tipo es un plomazo. ¿Está mejor? En realidad nunca estuve mal.
solo que necesitaba explicarte algo. Algo que es muy importante para mí. Ay, Ibuti. Ibuti, por favor, ¿qué le pasa? Cálmese. Se siente enferma. No, no. Ma, si tener herido el corazón no es estar enferma. Ah, entonces es un asunto de amor. Los hombres, doña Blanca, siempre le andan escapando a las cosas de ella. Zacarías, que dice que anda para el demonio. Pero bueno, esto es porque no quiere aceptar responsabilidades. Pare, pare, Ibuti, pare, tome, tome. ¿Y qué tiene que ver Zacarías con este problema suyo de mal de amores? ¿Pero cómo, doña Blanca? ¿No se dio cuenta? Zacarías y yo somos novios. No me diga. ¿Qué sé yo? Novio, novio. Así lo que se dice, novio, con declaración formal y todo. No. Pero bueno, qué sé yo, usted sabe. Las indirectas de Zacarías son bastante directas. Y hasta me contó que quiere tener hijos. Porque él no es el verdadero padre del hijo de la señorita Eva, que ahora es Perla. Pero él le dijo que sus hijos lo quería tener con usted. Y bueno, ya le dije, doña Blanca, estas cosas están habladas así como todo en el aire, ¿vio? Pero yo pienso que si me lo contó a mí, debe ser porque quiere vivir todo eso conmigo, ¿no? Si no se lo hubiera contado a otra. Pero ¿qué es lo que lo tiene mal a Zacarías? Que yo soy una chica decente, doña Blanca. Honrada, como quien dice. Y eso él lo sabe muy, pero muy bien. Que yo solo me voy a entregar al hombre que sea mi marido. Por eso, ¿ves? Él anda ahí todo, qué sé yo, todo abombado y todo achuchado por los rincones. Porque no puede aceptar la responsabilidad de tener una familia. Una esposa, que hijos, que la casa. Y bueno, que paga el colegio a los chicos. Que con los sueldos de porquería que se ganan hoy en día. Y bueno, yo un poco lo comprendo, ¿yo? Pero que si nos vamos a ahogar en un vaso de agua, así nunca nos vamos a casar. Yo sé, Tomás, que debo parecerte una dinosauria más antigua que el Miriñaque. Pero no es que no quiera estar con vos, porque yo te amo. De eso tenés que estar seguro. Pero, mi amor, entonces, ¿qué es lo que te lo impide? No sé. Mi cuerpo no puede. Es como... como una vocecita interior. Perla, mira, actualmente las parejas jóvenes tienen relaciones sexuales. Y eso no tiene nada de malo. No, todas no. Pero eso a mí no me importa porque yo no juzgo. No digo si está bien o si está mal. Pero para mí el sexo está muy vinculado con el amor, a mi futuro, a todo. Yo me crié en un colegio donde me enseñaron que el hombre le cedía el asiento a la mujer, que le corría la silla para ayudarla a sentarse, que cuando caminaban por la calle le daba el lugar del lado de la pared a la mujer. Y todo eso no lo vi aquí en la gran ciudad. ¿Por qué? ¿Acaso ser caballero es ser menos macho? No. Bueno, contestame. Sí, que supongo que no. Que no, ¿no? ¿Qué vas a hacer, Tomás? Yo soy una romántica empedernida. Para mí, el amor es una flor, es un poema, es un chocolate. Eso es tan importante como el sexo. Me importa sentirme, y necesito sentirme deseada, pero también amada. ¿Entendés? Deseada y amada. Las dos cosas son importantes, ¿sabes? Todo junto. Bueno, nos vemos mañana en la oficina. Hasta mañana.
esta mañana. Era Laureano, ¿no? Sí. ¿No te da vergüenza estar hablando por teléfono con ese infeliz? Me das asco, mamá. ¡Jamás pensé que me pudiese hacer una cosa así! ¿Pero qué estás diciendo, Lucila? ¿Ni siquiera podés guardar respeto por la muerte de papá? Acaba de morir, ya te tenés que arreglar con el primer tipo que se te cruza. ¡Basta, Lucila! No te voy a soportar una sola agresión más. ¿Entendido? ¡No tenés derecho, Lucila!